Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de primer principio de la termodinámica. Y ya mismo te leo el enunciado. Un gas absorbe 20 kilocalorías y se expande contra una presión exterior de 1,2 atmósferas, desde un volumen de 5 litros hasta triplicar su volumen. ¿Cuál es la variación de su energía interna? En este ejercicio, muy sencillo, todo se trata de aplicar correctamente el primer principio de la termodinámica, que decía que el calor que absorbe o recibe un cuerpo, en este caso un gas, es igual a la variación de su energía interna más el trabajo que realiza o recibe ese gas. El enunciado dice que el gas absorbe, o sea, es un calor recibido. En nuestra convención de signos le tenemos que asignar el signo más. Entonces, el calor va a ser más 20 kilocalorías. El trabajo se puede conocer fácilmente. Mira este gráfico. Es un gráfico presión-volumen. Ahí se observa perfectamente la evolución del gas y está representado en el trazo rojo. Como ves, se trata de una recta horizontal. Todos los puntos que representan todos los estados intermedios se corresponden con la presión 1,2 atmósferas, porque se supone que durante esa expansión la presión exterior, la atmosférica, no cambió. Eso es lo que constituye típicamente una evolución isobárica. Luego, el trabajo lo podemos conocer hallando el área encerrada bajo la curva entre esos dos estados, inicial y final. El inicial a 5 litros y el final, si se triplicaba el volumen, llega hasta 15 litros. La variación de volumen son 10 litros y el área de ese rectángulo es lado por lado. Un lado es justamente el 1,2 atmósferas. Y el otro lado, los 10 litros. Luego, el trabajo es igual a 1,2 atmósferas por 10 litros. Y eso nos da 12 litroatmósferas. Litroatmósfera es una unidad de energía y de trabajo. Si lo queremos expresar como kilocalorías, para poder después operar con el dato del enunciado, eso equivale a 0,290 kilocalorías. Fíjate que se trata de un trabajo positivo. Es un trabajo que realiza el gas. ¿Por qué? Porque se corresponde con un aumento de volumen. Entonces tenemos, del primer principio, la variación de energía interna resulta ser igual al calor recibido menos el trabajo efectuado. O sea, 20 kilocalorías menos 0,290 kilocalorías. Y así arribamos al resultado, que es variación de energía interna 19,7 kilocalorías. Como ves, fue muy pero muy sencillo. Tal vez lo que más te haya costado fue haber pasado los 12 litroatmósferas a kilocalorías. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen esas conversiones? A esta altura del partido ya lo tendrías que tener aceitado, fluido, y te tendría que salir en forma certera y sin mucha pérdida de tiempo. Hay varios métodos para hacer esas conversiones. En general, se pueden buscar por internet conversores, o te podés acordar de memoria algunas conversiones. Yo te voy a mostrar cómo haría si tuviera que hacerlo y no tuviera a mano una computadora con internet. Un litro atmósfera es igual a lo siguiente. El litro es la milésima parte del metro cúbico y la atmósfera es 101.300 pascales. Así que un litro atmósfera es 0,001 metro cúbico por 101.300 pascales. Recordá que el pascal es newton sobre metro cuadrado. El metro cuadrado del divisor se cancela parcialmente con el metro cúbico. ¿Y qué me queda? Newton por metro, y eso es joule.
Entonces, un litro atmósfera es igual a 101,3 joules. Además, el joule es igual a 0,239 calorías. Esa es la famosa conversión que descubrió, que midió el propio joule. Entonces, 12 litros atmósferas van a ser igual a 12 por 101,3 por 0,239 calorías. Y eso nos da 290 calorías, o lo que es lo mismo, 0,290 kilocalorías. Bueno, este ejercicio, bien pavo, lo que hace es advertirte que es muy, pero muy importante saber manejar diferentes unidades y además saber manejar diferentes múltiplos y submúltiplos de unidades. El tema es importante, no solamente para tener éxito en los exámenes. Si vos vas a ser un trabajador de la salud, las conversiones de unidades y el manejo de las unidades es muy importante, porque un error en una dosis, en una prescripción, puede llegar a ser grave. Y sin más que decirte, para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.